madre y yo dejamos el pueblo y ya no volvimos nunca. En cambio, mi padre se quedó allí y creo que ya no saldrá. Allí morirá y allí le enterrarán, en su pueblo. Donde vivimos ahora se ve el mar. Tengo un trabajo que nos permite vivir bien. No somos ricas, pero vamos tirando bien. Dicen que el tiempo lo cura todo. No lo sé. Si es verdad que algunos nombres se olvidan y algunas caras se borran. Y ves las cosas de otra manera. Como si le hubiesen pasado a otra persona y yo no estuviera allí. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor. Cuentan que mi tío Amadeo, al que llamaban el guapo, fue pretendido por Luciana Fuentes, de los Fuentes. Y Luciana, que no se había enamorado nunca de un hombre, se volvió loca por él. Cuentan que mi tío Amadeo la acameló para luego rechazarla. Y que Luciana quedó para siempre con el ajuar doblado y el corazón herido. Cuentan que se le secó la sangre y se volvió aún más loca. Ojalá te mueras, hijo de puta. Dicen que fue ella la que azuzó a Jerónimo de tanto odio que tenía, y después a sus hermanos. Nadie sabe si es verdad. En los pueblos se cuentan muchas cosas, y muchas cosas se callan. Lo cierto es que Jerónimo Fuentes mató a mi tío Amadeo y echó a correr. ¿Su excusa? Unos metros de tierra de una linde peleada por siempre entre las dos familias, la suya y la nuestra. Dicen que estuvo corriendo 2 días y 2 noches. Cuando le cogieron ya estaba casi fuera de la provincia. Fue juzgado y condenado por homicidio premeditado. Le cayeron 30 años. Toda una vida.
¡Niño! 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 No me puedo creer que no vayamos así. No sé de qué estáis hechos. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. No nos echan, decían. Nos vamos. Aquí no nos quieren. Vamos. Se marcharon del pueblo, pero no se fueron muy lejos. Y no olvidaron. Y durante años guardaron su odio y su rencor, alimentándolo y esperando. Como esperan las fieras el momento para lanzarse sobre sus presas. De plata bañó el patio con su luz. Muy cerquita de su novia dijo el mocito andaluz: Rocío, ay mi Rocío, manojito de clavele, capullito, flores, Dios, de pensar en tu querer voy a perder el sentido. Porque te quiero, mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay, mi Rocío. ¿Te gusta el vestido, Antonia? Sí, mucho. Estás guapísima. Ahora no te muevas, que te voy a coger el bajo. Qué bonita. Besito. ¿Sabes que ha salido Jerónimo de la cárcel? Cuando una mira hacia atrás, todo parece en señales. Y hasta las cosas más pequeñas tienen su sentido. Y se vuelven parte de la desgracia. Thank you.
cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El día de la primera comunión de mis hermanas, Jerónimo Fuentes salió de la cárcel y volvió al pueblo buscando a mi padre. Mamá pensó que se moría. Bueno, lo pensamos todas, pero no. El médico dijo que tenía la piel muy dura y mucha suerte. A mí me parece que suerte no tenía ninguna. No esperaba verte de vuelta. Bueno, al menos no tan pronto. No has estado fuera ni 2 meses. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿No quieres que hablemos? Bueno. No importa. Puedo esperar. Pero eso era el pasado. Y nosotras estábamos en otras cosas. Mamá siempre decía que las cosas malas son como los malos sueños y que luego una despierta o sueña algo bonito. Y yo, que era aún muy chica, me lo creía. Tan pequeño que cuando crees que vas ya vuelves. A mí me gustaría ir a Madrid. ¿A Madrid? ¿Para qué? No sé, para ver famosos y futbolistas y cantantes de esos que salen por la tele. Yo tengo una prima en Madrid y nunca ha visto un cantante. ¿Será que no mira? Será eso. ¿Y estas quién son? Estás tonta. Las Jiménez. Dios mío, cómo han crecido. Hombre,
Y qué guapas se han puesto. Ay, qué joderse, cómo se van los años, madre. Guapas están, sí. Ese chico está mal de la cabeza, pero vamos, muy mal de la cabeza. Pues así se hace, ¿lo ves? Es tan difícil. Y eso que yo estoy jodido. Pues mira, la carne que llega en la primera quincena tú la pones aquí. La que llega en la segunda quincena la pones detrás. ¿Está claro? Sí, señor Jiménez. Coño, no me digas sí, señor Jiménez. No, señor Jiménez. Dime sí o no, ya está. No, tú quédate aquí, ¿eh? Sí, señor Jiménez. ¡Mierda! Me cago en... ¿Qué pasa, papá? Nada, que es el mío que más tonto con una vaca muerta. Papá, cuando quieras vemos las cuentas. ¿Qué tal vas con eso? Puedes bien el comprador, necesito todos los papeles, ¿eh? ¿Qué comprador? ¿Vas a vender esto? Eso a ti no te importa. Tú ocúpate de las cuentas. Ya está. Solo queda el pago de los Romero. Sí, ese. Bueno, pues ya te puedes ir. ¿Estás dando sombra? ¿Perdona? Oye, Isabel, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Tomar el sol? No, en serio. Digo, ¿se os quedáis en el pueblo o qué? A lo mejor nos vamos a la playa. Sí, hombre. A Marbella, con los ricos. O sea, ¿que os quedáis aquí? ¿Y a ti qué más te da? Pues claro que me da. ¿Ah, sí? Oye, estoy hablando contigo. No, pues cállate. ¿Por qué no te vas a jugar un ratito? No. ¿Qué te ha dicho? Que tiene moto. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. Ya. Ya llevas aquí 5 años. Y no solo no progresas, sino que parece que vas a peor. Tienes que relacionarte con los demás. ¿Entiendes lo que te digo? General de brigada, sus órdenes. Retirado, chino general, retirado. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapa? ¡Hombre! ¿Qué haces, preciosa? Estoy muerta. ¿Muerta? ¿Qué me has traído? ¿Qué te he traído? Vigila, ¿eh? Ten, por ti. Menos mal que me tenía más seca. Espérame aquí, ¿vale? Se me acuerda, ¿sí? Ay, que me caigo.
sin prisa, ¿eh? ¿Chino? Qué cosa más guapa que hay por aquí. Mi amor. Me cago en sus. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Me traíste eso? Claro que te lo he traído. Sin prisa. Ay, chico, que te hace mucho. Yo sabía que te lo ibas a fallar. Chino guapo, ¿por qué no te vas a dar un paseo, eh? Que estás más mono. Que no te pongas celoso, cabrón. Chino. ¿Qué? Chino. Bueno, yo me voy, ¿eh? ¿Te vas ya? Sí, nos vemos. Venga, cuídate, ¿eh? Cuídate, todo bien. ¿Dónde está? ¿Dónde mi elefante tantia, 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 tantia? Che se il verbi de yo tire se si lagnano gli amanti li comincio a compatir. ¿Ha llamado? Sí. Viene jueves. No sé. Aún no lo tengo muy claro, a ver. ¿Cuánto paga? ¿Ya está hablado? Que nos den un poco menos. ¿Y a dónde vamos a ir? A Sevilla. Como el Alejandro. O a Madrid. Aquí estamos bien, ¿no? No, José, no. Aquí no estamos bien. Se va a matar. Antes me va a matar a mí. ¿Te gusta? Sí que me gusta, sí. Tú eres guapo. Sí que lo es. Y además tiene moto. Oye, ¿y si te besa? Pues le beso. ¿Y si te toca? Pues le toco. ¿Y si te quiere? Pues le quiero. Yeah.
Raúl, ¿pones otra? ¿Cerveza o cosquillas? Carlitos, déjame ahora, ¿no? ¿Cerveza o cosquillas? Apártate, apártate que te doy. ¿Cerveza o cosquillas? Todavía duele. Pone una. Ma per fortuna una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. De este otoño no pasa. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. Antes tenía que haber muerto ese hijo de puta. ¿Te has enterado? ¿De qué? Ayer se murió Jerónimo en el cárcel. Se murió de loco. Eso es lo que me han dicho. Ya se ha acabado. Todavía no, José. Todavía no. Hombre, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ojalá. Pero quedan los otros y son igual de bestias. Les corre a todos la misma mala sangre por las venas. Y no van a olvidar lo de su madre. Pero me cago en la vieja y me cago en todos ellos. ¡Coño, ya tuvieron su juicio! José, ya sabes que a ellos les importa un rábano, la justicia, la ley y Dios mismo. Para ellos somos culpables. ¿Culpables? Mataron a mi hermano, casi me matan a mí, hijos de puta. Tenían que haberse quemado todos ya. José, las niñas. Las niñas están dormidas. Thank you.
pueblo pequeño nada se olvida. En las ciudades sí, porque las cosas viejas se cambian por cosas nuevas. Pero aquí, aquí se queda todo como estaba. Aquí nada crece fácilmente, ni nada se muere del todo. Dime. ¿Ya estáis? Sí, pasada. Pero igual. Primera, siempre tú primera, ¿no? Pues toma primero. Pesada, que eres una pesada. ¿Tú? Esta es la mano. Contigo, madre. Pobrecito. Me cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno. Uy, qué poca cosa. Carmen, estamos fuera de temporada. Nadie hace punto en verano. Este no está mal. Isa, ¿te gusta el granate? Sí. A ver. Te sienta bien. Parece mentira, ¿eh? Han tenido el coraje de enterrarlo aquí. Sí que la cosa tiene miga, Carmen. Los que seis del invierno... Hay que hacerlos en verano. Bueno, mira, aquí lo único que importa es que ya está en el infierno con la loca de su madre. Y de ahí no se sale. ¿De dónde no se sale? Tú a lo tuyo. Y tú a ver si tienes un poco más de sentido. Ya están aquí. Pues sí que llegan pronto. ¿Quién es? Ole, a presumir. Ese, el Paco Fernández, no tenía dónde caerse muerto. Y ya ve, ahora presumiendo. Claro que vete tú a saber cómo habrán hecho el dinero. ¿Qué vas a hacer? Quedármela. A Jerónimo ya no le va a hacer falta. Así puedes tirar tu trasto. ¿Te das cuenta? Es como la Billy. Nos han ascendido.
con ella tampoco, y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como hice esta rumba, quise cortar la flor más llena de rosal, pensando que de amor no me podía pinchar, y mientras me me enseñó una cosa, y una rosa es una rosa, es una rosa. Una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me la curó mi moza, y una rosa es una rosa, es una. Más me cura, ay, al arreglo más me cuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, por cada espina del daño, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna de rosa, pensando que de amor yo me podía pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Y para mí este sitio significa cosas muy diferentes. Para usted esto es... toda mi vida. Exactamente. ¿Y para qué quiero yo su vida? Le voy a hablar muy claro. En un año el almacén no valdrá nada. Las grandes superficies van a comerse toda la región. La propiedad podría ser rentable en un futuro, pero... no al precio que usted me pide. Pero es un precio más que justo. Precisamente. Y un precio más que justo deja muy poco margen. Mire, yo soy un hombre de negocios. Pongo dinero para hacer dinero. Es así de sencillo. Esta es mi oferta. La primera y la última. Pero esto es muy poco. Seguramente. En fin, usted ya tiene mi número de teléfono. Si acepta, me llama. Y si no, pues nada, usted sigue con lo suyo y yo con lo mío. Y así no perdemos el tiempo. ¿Sí que era esto lo que querías ver? Uh-huh. ¿Por qué? No lo sé. Este hombre mató a mi tío y casi mata a mi padre. Supongo que quería asegurarme que estaba muerto. Muerto y enterrado. ¿Quién habrá hecho eso?
Nadie. ¿Cómo nadie? Aquí nadie hace nunca nada. ¿Tampoco quemó nadie a la vieja? Eso fue un accidente. Se iba a juicio y todo. Ya. Yeah. Oye, Isabel, que yo no me pongo del lado de estos. Solo te digo que en este pueblo hay más de lo que se cuenta. ¿Y qué sabes tú? Ya. Nada. A mí no me metas en líos. ¿Querías ver al muerto? Pues ya lo has visto. Venga, nos vamos. Estás enfadado. No, pero no me gusta que me tomen el pelo. Creía que veníamos a otra cosa. Es que no quería venir sola. Ya. Y además también venía a otra cosa. No, pero aquí no, que me da no sé qué. No vamos a Madrid, Carmen. ¿Cómo que no? Ni a Sevilla. Yo soy aquí y aquí me quedo. Atalo, te he dicho. ¡Que lo mates, coño! ¡Mátalo! ¿Qué ves? Nada. ¿Qué ves? Nada. ¿Nada? ¿Eso es lo que tú eres, nada? Pues un bicho como este casi te dejó tuerto. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. No es eso, hermana. No es eso. Nada. Sí.
Clara. Espera. Vente conmigo. ¿A dónde? A Vitoria. Ahora voy allí, pero no sé, luego ya veremos. Tú estás loco. Loco. ¿Aquí qué tienes, eh? Un barucho y el tío ese. Vente conmigo. El tío ese es mi marido y es el padre de mis hijos. Pero si tú no tienes hijos. Pero lo estamos intentando. Visitarte en mi 600, me pusiste cara de patera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llevo mi mamora. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, es la forma más barata de tener descapotable. De contractor amarillo, porque lleva última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotable. Pa, 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 pa. Dime, Chino, ¿me vas a querer siempre? Siempre es mucho tiempo. Siempre es ahora. Siempre, siempre, siempre. ¿Tonto? Tonto, tonto. No es tan tonto como te crees. Y él estaba ahí, en el incendio, y lo vio todo. ¿Qué es lo que vio? ¿De verdad quieres saberlo? Claro. Si quieres, puedo llevarte a verle. ¿Quieres que hablara conmigo? Sí. Si yo se lo digo, sí. A Carlitos le gusta mucho el costo. Entonces es verdad que pasas. Solo para pagarme la carrera. ¿Qué carrera? No sé, la que sea. Oye, Isabel, ¿qué se te ha perdido a ti en esta historia? ¿Por qué quieres remover la mierda seca? Eso es cosa mía. No.
Ahora es mía también. No me gustan los secretos. ¿Y esta qué quiere? Joder, ya te lo he dicho, que le cuentes lo del incendio. No. Lo del incendio no. ¿Por qué? Quiero saber qué pasó. No quieres saberlo. Venga, hombre, que un trato es un trato. No le va a gustar. Eso ya se lo he dicho yo. Dime, niña. Tú sabrás que yo soy el hijo de mi padre y su hermana. Entonces, sabrás que mi madre es mi tía. Y que en vez de dos abuelas, solo tengo una. Y con todo este lío, tú dirás, ¿qué coño puede saber el tonto? Lo normal. Pero yo lo vi todo. El pueblo entero lo vio. Pero luego en el juicio se callaron como putas. Indicios de criminalidad, dijo el juez. Joder, si encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa. Pero no pudieron probar nada, sin testigos. A un hombre solo se le puede hacer hablar con una batería de coche y unas pinzas en los huevos. Pero cuando un pueblo se calla... ¿Te he contado que mi madre es mi tía? Hay que joderse. Pero es un hecho y hay que vivir con ello. Venga, va, al grano. Anoche, antes del incendio, cuando ya era tarde, vi a tu padre en la gasolinera, llenando un bidón. ¿Y? ¿Cómo que y? Puede que sea el tonto del pueblo, pero sé sumar dos y dos. Eso es todo. Mi padre tiene un generador de emergencia en el almacén. Aquí la luz falla día sí y día no. Y llenas los bidones una vez por semana. A ver, ¿qué más viste? ¿Viste a mi padre en la casa? Ya te dije que no te iba a gustar. Podía ser tu padre, podía no ser tu padre. Sí, pero no. No, pero sí. A ver si fuiste tú el que quemó la casa. Ya te dije, Chino, que no le iba a gustar. Joder, Carlitos. Isabel. Venga, tranquila. ¡Que salga la loca! 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 ¡Aire! ¿Qué quieres? Ya he terminado. Madre me dijo que cuando acabase aquí fuese a ayudarla con la compra. Bueno, si tienes que ir, vete. Padre. ¿Pero qué coño quieres ahora? Nada.
Cebada, ¿cuánto? 800 kilos. Y 700 de avena, 1.500 de girasol. ¿1.500 nada más? Sí, 1.500. No había más. ¿De quién se lo vendió? A Justino, el de la cooperativa. 250 de maíz y 600 de ultramuces. ¿Cuánto? 600. Casco no va contigo, ¿no? No, sí, casco tengo. Ah, sí. ¿Y dónde lo tienes? En casa. ¿Por qué no me das otro toque? ¿Qué? ¿Que por qué no me das otro toque? Ahora te digo yo a ti. ¿Tú crees que nosotros somos gilipollas? ¿Que este señor y yo somos gilipollas? No, señor. Chino, te tenemos echado el ojo desde el año pasado. Sabemos de qué vas. Y como siga en este plan, te va a caer un paquete. No sé de qué me habla. No sabe de qué te hablo, ¿no? Ni idea. Ni idea. ¿Y el costo que anda la gente fumándose por el pueblo? ¿Que ha venido andando solo desde el muro? ¿Eh? Chino, te voy a hacer una cosa por tu bien. La vas a cagar. Como siga así, la vas a cagar. Que nosotros somos buena gente. Pero también tenemos mala leche. Bien. ¿Lo has entendido? Sí, señor. ¿Lo has entendido? Sí, señor. Muy bien. Lárgate, anda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué guapo está! ¡Que me he dado cuenta de cómo te miran esa! Y hay quien pudiera subirse y a los barandales de la luna coger cielo con mis manos y contar las estrellas una a una.
lo que quieres de mí, Luciana. Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí. ¿De aquí no se sale? Sí se sale. Pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas escopetas. ¿Y Emilio? Emilio viene conmigo. Donde yo vaya. ¿Cuánto vale esta? Eso es oro. Ya sé que es oro. Le he preguntado cuánto vale. 35.000. Tengo aquí otras cositas. No. Quiero esta. ¿Cómo que te vas? ¿Dónde? No lo sé, cualquier sitio. ¿Pero cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo de mierda. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué no te esperas un momento y me lo cuentas? No, si me espero, no me voy. Cuando te vas, te vas. Y punto. No hay otra manera. ¿Y cuándo vas a volver? No voy a volver nunca. ¿Y yo qué? No sé. Isabel, tú tienes los tuyos. Tú vas a estar bien. Pero yo te quiero a ti. Ya, pero es que yo no quiero que me quiera nadie. Me da mejor así. Llévame contigo. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque solo tengo un casco. Para ti, te traerá suerte. Así se va la gente que más quieres, llevándose un trozo de lo que le has dado. Te dejan rota por dentro. ¿Por qué no sales? No tenía ganas. Si no se iba y el verano se acababa, como se acaba todo, antes de empezar. ¿A ti te pasa algo? ¿Qué me va a pasar? Venga, Isa. Que yo también he sido moza. No, por favor, moza. Eso era en otros tiempos. Ya ni siquiera se dice. Bueno, da igual cómo se diga. Es lo mismo. Mira. Cuando vi a tu padre por primera vez, se me hizo una torta aquí en el pecho. Y luego, cuando se fue a la mili, un agujero en todo el centro. Pero volvió. Pero esto no va a volver. ¿Tú qué sabes? ¿Y para qué iba a volver, si aquí no hay nada?
cambian, ¿sabes? Ya verás. ¿Te caliento la leche? No, voy yo. Y a la camita, ¿eh? Quieta, Irene. ¿Quieres estar quieta? Si no, no puedo. Mamá, me haces daño. Bueno, pues haberte peinado por la noche. ¿Nos vamos ya? Ponte los otros zapatos, Antonia. No me vale. ¿Cómo que no te valen? Si los acabamos de comprar. ¿De verdad que no me valen? Pero cuando crezca esto. Ni hablar. Estoy harta de llevar las cosas viejas de Antonia. Yo quiero unos zapatos nuevos. Vale. Qué jica. Que quiero unos zapatos nuevos. Muy bien, pero ahora cállate. Oye, mamá, ¿cuándo ¿qué? Me puedo pintar los morros? ¿Los morros? Para los cerdos. Ya tendrás tiempo para eso. ¿Qué coño le pasa a la niña? Estate quieta. Tiene mal de amores, papá. ¿Va a ser hoy? ¡Quietas! Espera un momento. Venga, vamos. ¿Qué ocurre? José, por Dios, vamos a llegar tarde a misa. Es un segundo. ¿Pero para qué quieres tantas fotos? Ponemos ahí. Para recordar. Para recordar no hacen falta tantas fotos. Si acaso, dicen que hay gente que cuando es muy vieja no recuerda ni su nombre. Alzheimer. ¿Qué? ¿Alzheimer? Es una enfermedad. Lo he visto en la tele. Eso es Alzheimer. Carmen, ve aquí. Las niñas solas, vení. Isabel, al medio. Hola. Espera. Carmen, por favor. Hola. Una sonrisa. Ya está. A mí no me importaría olvidar mi nombre, pero no quiero olvidarme de vosotras. Negro no. Negro para los entierros.
En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce. La Guardia Civil, el cura, Raúl el del bar, Clara su mujer, el alcalde, la señora Encarna y los niños, Araceli y Dolores, hasta las putas de la whiskería. En un pueblo pequeño, aunque todos somos distintos, todos somos lo mismo. Que ya no venías. ¿Cómo no iba a venir? Bueno, como has tardado tanto hoy. Yo qué sé. Vas muy adelantada ya con el pulso. Diverse e bruna gloria. Clara, pon los tres fantasmas. Yo no quiero. Ante mí. Sube la música, anda. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen, ya vienen! No es secreto. ¡No lo hagas! ¡La chala! ¡Miren, lobos! ¡Oh! Se vuelve loco el muy tonto por mí y luego me habla dulzuras a la luz de la luna. Yo no sé por qué se enfada también si quedo en mi casa a solas con él. Solo mi amigo dice que quiere ser. Que le yo también quiero bailar. El bote lo sé. Si no me habla de amor, no quiere nada que hacer. Amigos de mis amigas son mis amigos.
amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío. Dicen que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Por eso a veces las cosas más horribles pasan en domingo, mientras Dios duerme. Encarna, mi vida.